Rebelio. ¿Qué pasa con la sala, profesora? Yo estaba pensando lo mismo, Dick. ¿Podrías ayudarnos con...? Eso. Disculpad, Dick. ¡Ah! Ahí está. ¿Le ha ido bien en sus primeras clases? Así es, profesora. Eso he oído decir a los profesores Hecate y Ronen. Parece que el profesor Fig le enseñó cosas antes de llegar. Apostaría a que sus viajes esconden mucho más de lo que me ha contado. ¿No es así? ¿No han hablado usted y el profesor Fig de mi formación? Sigue reticente respecto a los detalles. Ha mencionado algunos hechizos. ¿Rebelio era? ¿Y Lumos? Eso es correcto, profesora. Ya veo. Es como sacarle un soneto a un thriller. En cualquier caso, debe seguir avanzando a partir de lo que ya sabe. Por ello, he pedido a sus profesores que ayuden a acelerar su progreso con tareas adicionales. Algo comentó sobre eso el profesor Ronen. De hecho, el profesor Ronen se reunirá con usted fuera para asignarle ya la primera tarea. Y ahora, respecto al viaje a Hogsmeade que mencioné antes... Vamos a cubrir la reposición de lo que perdió al llegar, incluidas semillas, recetas de pociones y hechicerías. Gracias, profesora. Y el señor Ollivander le encontrará la varita perfecta. Ha solventado bien las clases con una varita prestada, pero comprobará que la magia lanzada con una varita propia es muy superior. ¿Puede contarme algo más sobre la tienda de pociones, profesora? En Pociones J. Pippin encontrará un gran surtido de ingredientes, aunque no suele vender recetas. El profesor Sharp pidió que tuvieran preparadas para usted un par de recetas concretas. Estoy ansiosa por llegar a Hogsmeade. Muy bien. Quisiera que su primera visita al pueblo la hiciera con un compañero que le sirva como guía. Quizás Sebastian Sallow o Natsai Onai. He visto que pasa tiempo con ellos. Me gustaría ir con Nati. Gran elección. La señorita Onai es una de nuestras alumnas de más talento y conoce la zona. Ella evitará que se encuentre por el camino con algún indeseable de Víctor Rookwood. ¿Rookwood? Un lugareño desagradable. Si es posible, evítelo a él y a sus asociados, como Theophilus Harlow, que viene a ser su mano derecha. Cuando termine con la tarea del profesor Ronen, su acompañante estará a la quilla en las tres escobas. ¡Rebelio! Ah, ahí está. ¿Va a enseñarme un hechizo nuevo, profesor? Y tanto que sí. Y es uno de los útiles. Reparo, el encantamiento de reparación. Arregla cosas al momento. Un objeto roto estará como nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Tiene pinta de ser bastante útil. Más a menudo de lo que imagina. Como mencionó la profesora Weasley, no soy el único que le enseñará hechizos fuera de clase para que se ponga al día con sus compañeros.
Otros profesores también han aceptado hacerlo. Pero antes, cada uno le pedirá que complete algunas tareas preliminares para poner a prueba su magia. Hoy he preparado algunas. Acábelas todas y avíseme. Estará lanzando reparo en menos que canta un gallo. Empezaré la tarea de inmediato, profesor. Aunque me impresiona su manejo de la varita, le sugeriría apuntar algo más lejos de su profesor. ¡Leviosa! Esta es la zona. ¿Dónde estará la página voladora? Debe de haber por aquí una página voladora. ¡Genial! Confío en que las tareas... He acabado las tareas, profesor. Estupendo. Veo que sabe apañárselas con encantamientos básicos. Probemos el viejo encantamiento de reparación, ¿de acuerdo? Recuerde que la enunciación y los movimientos deben ser claros. Quiero ver algo de vigor. Prepare la varita. Sí, señor. Recuerde que la varita es un conducto para su magia. Eso es. Muy bien. Si quiere practicar a arreglar algo, pruebe con esa estatua rota que hay en el nicho junto al agua. Supuestamente simboliza el corazón roto. Tal vez alguien a quien dejaron plantado no podía soportarlo. ¡Rebelio! El director está ahora mismo. Otra vez alguien que osa pasar. ¡Rebelio! Thank you.
rebelión. La última vez que se me ocurre una idea de poción y no la anoto. No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos. No voy a perder más el suyo por los demás. ¡Rebelio! Fue un absoluto desastre. ¿Has visto el pelo de Clem? Intentó usar un encantamiento de carne. ¡Rebelio! 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 ¡Rebelio!
¡Rebelio! Repara. Rebelio. Quienes me dan lástima son los que nunca reciben. Rebelio. Somos un grupo de estudiosos, la verdad. Cada Navidad... Escuela de magia del mundo. Eso lo sabe cualquiera.
supuesto, es mejores en el mundo de la magia. La señora ha dicho que nunca ha visto a alguien como yo. ¡Rebelio! Siempre he dicho que viajar abre tengo la familia mente. En Estados Unidos. Igual podría cambiar. Ojalá pudiera hacer algo para intentarlo. Pero creo que será mejor no meterme en líos hasta que termine. Black es, sin lugar a dudas. Hola, ¿me buscabas? ¡Rebelio!
Rebelio. Lumos. Rebelio. Lumos. Reparo. Rebelio. Lumos. Rebelio. Rebelio. Rebelio.
Rebelio. ¡Rebelio! 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 ¡Lumos! Acostumbrarme a compartir habitación. No me gusta tener compañía. Nuestro grupo. Mi sala común siempre. ¡Rebelio! Nati, espero no haberte hecho esperar. Para nada. La profesora Weasley dice que tienes que ir a Hogsmeade. Estarás deseando volver a tener tus cosas y ver el pueblo. Llevo mucho tiempo ansiándolo. Bien, ¿nos vamos?
Pretendo ofrecerte una experiencia de lujo en Hogsmeade. Me alegró que la profesora Quiz Rebelio era que te acompañara. ¿En serio? Sí. Yo también había pensado en invitarte. Pensé que te apetecería tomar una cerveza de mantequilla en el pueblo. La lechuza de la profesora Weasley llegó justo a tiempo. No te imaginas lo bien que sienta respirar aire fresco tras estar encerrada en runas antiguas. ¡Rebelio! Ha sido un grave error escoger esa optativa, créeme. Te creo. Aunque supongo que una clase que tu madre te ha obligado a escoger no es precisamente optativa. Hogsmeade está precioso en esta época. La gente dice que hay que verlo en Navidad. Pero justo esa es una de las épocas del año en las que prefiero no salir. No te gusta mucho el frío, ¿eh? Ah, el frío no me molesta tanto. Pero me ha costado lo suyo acostumbrarme. En mi país no nieva. Oh, espera, aquí. ¡Rebelio! Por aquí suele haber crisopos alados. ¿Ah? ¿Qué tienen de especial? Son interesantes de ver, pero si se cuecen, pueden usarse para elaborar pociones. Mira, dos hipogrifos saliendo del bosque prohibido. ¿Se habrán asustado por algo? He oído rumores de que se avistaron hipogrifos cerca. ¡Rebelio! Apuesto nombre.
cabriolas y azucarillo. A la izquierda está el bosque prohibido. Como su nombre indica, los alumnos tienen prohibido entrar. ¿Por qué lo tienen prohibido? Los profesores aseguran que es muy peligroso. Pero su nombre solo da más ganas de entrar. Ah, mira, Hogsmeade está en aquella cima, tras las ruinas. ¡Rebelión! Si pudiera, me pasaría todo el día explorando. Confieso que me sorprendí cuando la profesora Weasley mencionó que conocías la zona, ya que eres relativamente nueva por aquí. ¡Rebelión, dijo! Vaya, parece que sabe más de mí de lo que pensaba. Diré que, aunque sin duda aprendo bastante en clase, hay mucho que descubrir fuera de las murallas del castillo. ¿Te vas adaptando bien? Recuerdo que mis primeras semanas aquí se me hicieron bastante raras. Todo era tan nuevo y desconocido. Empiezo a acostumbrarme. ¿Y tú qué? ¿Ya te has asentado al fin? Todavía echo de menos mi casa. Pero esto también es muy bonito. Salir del castillo y explorar un poco me ha venido bien para aclimatarme. En cierto modo, Hogwarts se ha convertido en mi hogar. Con suerte te pasará lo mismo. ¡Rebelio! Si pruebas a estudiar en la biblioteca, al menos te aseguras paz y tranquilidad. La señora Scrivener se ocupa de ti. Ojalá en Hogwarts nos enseñaran a ser animales. Imaginen, guárdate. Yo sería un escarpato y estaría... ¡Leviosa! ¿Por qué iba a querer saber lo que se te da bien? Nunca me imaginé que me gustaría herbología. ¡Rebelio! ¡Señor Moon! Es el celador de Hogwarts. Se le ve un poco desmejorado. Señor Moon, ¿conoce a la nueva incorporación? Un placer. Repara. ¡Leviosa! ¡Corran! ¿Va todo bien, señor? ¡Me ha mirado! ¡Tiene unos ojos enormes! ¿El qué, señor Moon? ¡De mi... guys! Feo, peludo y aterrador.
estaré en el castillo a salvo. Les deseo mucha suerte. ¿Ah? ¡Rebelio! Señor Min, ¿un demigais? Parece que se lo pasó muy bien en el pueblo. Debo decir que nunca lo había visto en ese... ¡Rebelio! Casi estamos. Hay muchas cosas que ver fuera del castillo. No solo Hogsmeade. Podemos explorar siempre que quieras. Además, con los rumores que corren sobre los duendes, creo que lo mejor es ir con alguien. Lo tendré en cuenta, Nati. Gracias. ¡Rebelio! Aquí estamos. Es difícil saber por dónde empezar. Si quieres cerveza de mantequilla, ve a ¡Rebelio! Las tres escobas. Y en Honeydux encontrarás cualquier dulce imaginable. Me resulta imposible quedarme solo con una tienda. Voy variando. Te aseguro que en Hogsmeade encontrarás todo lo que necesites. ¿Qué sentido tiene esforzarse si se puede hacer con más nivel? ¡Rebelio! La profesora Weasley dijo que tenías que comprar recetas de pociones, hechicería, unas semillas y... una varita nueva. Pues claro, te encantará la tienda del señor Ollivander y estoy deseando ver qué harás con una varita propia. Seguro que puedes recoger todo lo que necesitas si aún te queda tiempo para explorar un poco. Disfruta de Hogsmeade a tu ritmo. Nos vemos en la plaza principal cuando termines. Pásalo bien. Nos vemos más tarde.
Creo que la poción no es un poco. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Repara! ¡Rebelio!